Cuenta de que la ostra no solo se vende al paladar, que se llama, que es la concha y tú te la comes, ¿cierto? Sino que también puede ser con un valor agregado. Y ese valor agregado es el que queríamos nosotros comprender cómo se hacía. Fuimos haciendo la ostra al paladar, pero al vacío, con quesito, con unas especies bien ricas, y nos fue súper bien. Con esto tenemos la posibilidad de alimentar nuestras casas, de poderle darle trabajo a nuestros hijos, de poder ver la visión para enseñarla a nuestros nietos. Entonces, es una experiencia maravillosa que la vamos a seguir, no la vamos a dejar, va a estar acá con nosotros. Nosotros somos, en este minuto, las mujeres más felices de esta caleta. Con las capacitaciones que llegaron con el tema del cambio climático, ya que lo pudo insertar en muy buen tiempo. Tenemos lugares estratégicos dentro de nuestras áreas, que no los teníamos, con monitoreo, que están subiéndose cada día al sistema. Nosotros en 5 o en 10 años vamos a poder planificar cuál es el tiempo preciso para tener, para sacar, para desdoblar, para tener semilla, cuál es el periodo de mayores fijaciones, en los periodos de bajo oxígeno, en relación a los años que podemos vivir.